Yo me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Hola, soy Gabo Espinosa y estamos a 29 de enero de 2021. Y pues ya estamos terminando de hacer el render 3D del logo de la Madraga. Es un proyecto en el que me emociona mucho poder participar. No solo vamos a hacer como cositas en 3D, también vamos a hacer otras cosas que estoy seguro que les van a encantar. Y bueno, pues nada más quería llevar un récord como de todo esto que estamos haciendo para ver pues cómo evoluciona y hasta dónde vamos a llegar. Oigan, pues ya es domingo 31 de enero y ya está el render listo para mandárselo a Bruno y Carlo. Y pues a ver qué opinan. Hoy es 7 de febrero y estamos haciendo el Dragaltar. Ya también nos pidieron. Estoy viendo algunas propuestas de una Catrina Drag. Y pues nada, haciendo como la investigación, viendo referencias, viendo cómo quiero que se vea todo. Y pues nada, seguimos reportando. Estoy por entrar a la presentación final del stand de La Más Draga 4. Estoy muy contento. Ya hemos trabajado con Bruno y Carlo durante todo este proceso para llegar al resultado final. Pues estoy terminando de exportar el escenario final. Al ratito, en unos 20 minutos, tengo junta con Bruno y Carlo para presentarlo y estoy muy nervioso. Ya ellos vieron todo el proceso, pero pues nunca es igual a ver el resultado final. Y pues bueno, a ver qué. Mañana hay una reunión con el escenógrafo y pues también estoy muy nervioso por eso, pero pues a ver qué pasa. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gabo Espinosa y hoy estamos aquí reunidos para una ocasión muy, muy especial. Hoy les voy a contar cómo se hizo paso a paso la escenografía de La Más Draga 4. Hola, soy Gabo Espinosa y es 31 de mayo. Yo el sábado fui al set de La Más Draga a ver el escenario terminado. La verdad es que no tengo palabras para describirlo más que wow. Todo es espectacular, todo se ve mucho más bonito en persona que en el propio render que hicimos para presentar el proyecto. Todo se ve más gay, más iluminado, más bonito. Las texturas están increíbles. El Dragaltar quedó precioso. Las trajineras se ven increíbles. Y la verdad es que fue un momento muy especial para mí el poder pues ver el escenario terminado. Ya me voy a poner a llorar. No sé, el hecho siempre como diseñador de ver tu trabajo ya impreso o ya montado o ya terminado, en este caso como una escenografía para un proyecto tan especial como es La Más Draga, siempre es choqueante, pero para bien. Entonces, pues estoy muy emocionado. Todavía faltan algunos meses para que la temporada se estrene y para que ustedes puedan ver este video, pero sí quería grabar la emoción que siento en este momento y dejarla plasmada. La verdad es que estoy súper, súper agradecido con todo el equipo, con Bruno, con Carlo, con todas las personas que hacen posible La Más Draga. Pude ver yo varias cosas en la temporada y sé que este video va a salir justo cuando se estrene y no les puedo dar muchos spoilers, ninguno de hecho, pero les puedo decir que la temporada
va a ser de las más, y yo creo que la más icónica de la más draga. Yo vi muy poquito, yo vi algunas cosas y ya con eso yo me quedo wow. Ah, estoy muy emocionado por grabar esto. Aquí están todos los spoilers de La Más Draga. Según Reddit, el cambio de presupuesto se verá en la pasarela, la cual estará top. Sí, Neno, la batalla está bajando. Eso significa que estamos a nada de iniciar. Esa majestuosidad de escenario que realmente me quedé con la boca abierta. RuPaul vio totalmente desde por allá, desde otro universo paralelo. En verdad está ese escenario de mil. Ese escenario está hermoso. Me encanta la rueda que tienen ahí para, pues, que todas las feminosas se den la vuelta y vean, podamos apreciar bien los looks. Entonces, ya fue la última, el había logo, más que voces, la otra vez no habíamos hablado de esto, pero el logo y la escenografía, el logo en 3D y todo esto lo hizo Gabo Espinosa. Gabo Espinosa, talentosísimo, sí, ilustrador mexicano que... Ay, también estaba viendo su fantasía, no sé si bien... No sé si lo sigan, vayan y síganlo porque es muy talentoso. Gabo Espinosa con H, ahí es... Gab, H-O Espinosa, está en Instagram y hace cosas fantásticas. Desde que estrenó La Más Draga, empezó a subir historias y ya subió videitos de cómo fue para él empezar a trabajar con Bruno y Carlo, lo que le emocionaba. Uno de los días que estuvimos ahí grabando, él fue al set para ver, porque él no pudo ver cómo, claro, cómo quedó el render que hizo al final fue, en el estudio. Entonces, y que creo que es un momento lloró mágico, porque justo, exacto, justo, sí, o sea, verlo de tu computadora, del render a la realidad, pues dices... Mi sueño, o sea, sí, mi sueño se hizo realidad. Porque... Un reconocimiento a este niño, hasta le mandé un tweet hoy o ayer. A Gabo. A Gabo Espinosa, que diseñó toda la escenografía. Es muy perra Gabo Espinosa. Felicidades. Él hacía... Muchos que, millones. Que según yo también se los hizo Gabo Espinosa. Sí, se los hizo. Saludos a Gabo Espinosa. Es que están en Instagram, ¿no? Que le pones ahí. Ajá, fuerte. Busquen LMD4T en Instagram, pues, a los GIFs.